Hola amigos bienvenidos a un novio de infinity magic Ray y seguimos o continuamos con nuestra eh, videos de tier maker de tier list y esta vez vamos a hacer una tier list que está un poco arriesgada me siento un poco fuera de mi zona de confort pero así son las cosas aquí vamos a hacer una tier list de los personajes para jefe gremio eh, en este tier list vamos a meter, más que todo va a estar orientada a, a DPS, ¿verdad? A los que hacen daño. Si sí tenemos unos cuantos soportes, digamos los más tops, estamos incluyendo composiciones de todo, inclusive de daño directo, aunque la verdad, honestamente, daño directo está, pero súper bien abajo en la lista de composiciones de F de gremio. Este, porque más que todo, ahí el fuerte es daño sobre tiempo, daño directo. La verdad es que en algún momento tuvo ahí su su tiempito de gloria, pero no duró muy poco. Para Jefe Gremium 6, definitivamente. Eh, daño sobre tiempo es, es rey, ¿no? Entonces, espero no haberme pelado y no haber dejado por fuera. Algún legendario que pudiera servir para esto, porque la verdad es que son tantos personajes. De hecho, este video probablemente va a quedar un poco largo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, de vuelta, este, este, esta lista o esta setup nos las preparó nuestro querido amigo Pepe. Así que. Una mención ahí a Pepe que nos ha estado ayudando con todo esto. Y bueno, vamos, vamos a comenzar. Yo diría tal vez que. Tal vez creo que lo más fácil es como, como colocar, el, digamos, lo que es top, top, top. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que aquí solo hay legendarios, ¿verdad? no hay épicos ni míticos. Este es un tier list de legendarios para jefe gremio. Hay algunos míticos que son buenos para esto, y hay algunos épicos que también pueden funcionar. ¿okay? Entonces, vamos a ver. ¿Qué podríamos decir aquí que son como Triple S para jefe gremio? ¿Quién podríamos tener aquí? Definitivamente esta linda parejita, ¿verdad? Es el meta actual de jefe gremio, ahí no hay nada que discutir. Eh, definitivamente este señor. Y este yo creo que lo pondría aquí o sea si sí es verdad que este combo eh, de hecho estos cuatro que están acá son muy muy buenos para composiciones de f gremio este pero no sé tal vez aquí esta definitivamente aquí diría yo porque también es meta en f gremio de hecho voy a meterme ahorita aquí a revisar rápidamente por ejemplo los los top de f gremio Van a tener que confiar en mí porque no quiero cambiarme de pantalla. Si vemos aquí el ranking que está usando la gente. Fíjense. Eh, nivel 6. Bueno, se está usando de todo, la verdad. Pero sí, definitivamente podríamos decir que hoy día el meta más o menos es... Eh, de hecho, vamos a revisarlo aquí. Aquí lo voy a ver mejor. Sí, definitivamente el meta es, es esto. Estos cinco personajes. Es el meta, y no cabe duda. Eh, o sea, si nos vamos, a ver, si nos vamos por esta... Sí, definitivamente. Si nos vamos por el, por el, el top, digamos, los que hacen más daño y que pueden matar al jefe de gremio en menos turnos, definitivamente este señor debería estar aquí. Este equipo que está aquí tal cual es el meta de jefe gremio, sin duda. Eh, ¿Qué otra opción puede haber por ahí aparte de estos señores? ¿O quién más podríamos considerar como, como meta? Está difícil, ¿no? Estoy revisando aquí, por ejemplo, de que qué más está usando la gente. Así como que yo me haya perdido algo. Si sí, usan otros personajes, pero son míticos normalmente. Vamos a ver, hay un personaje que aquí está, Rister. Yo diría que Rister, que no, no está para hacer... O sea, no es un DPS, ¿verdad? Como para hacer daño. Pero sí es cierto que se usa en muchas composiciones de FGM. Entonces tal vez yo pondría un Rister aquí en, en ese. Eh, composiciones de, de de hecho vamos a salir todo esto yo diría que las composiciones de veneno a ver hay hay formas de matar al jefe de gremio en menos de 20 turnos con una composición de veneno entonces tal vez todos los venenosos los pondríamos aquí en como que en esta categoría por decirlo así vamos a ver quién más está por aquí que necesitamos como por aquí ¿Quién más está aquí venenoso? Esta. Después tenemos a... ¿Qué se me hizo? Melo. No veo melo. ¿Será que me la comí? Aquí está. Yo diría que esa composición de veneno... No, no estoy seguro si en A o en B. Porque la verdad es que mmm, estaba medio flojita. Eh, ¿Qué otro personaje podríamos decir que es así, muy. que está muy, muy. digamos, roto en composiciones de. para jefe de gremio? Por ejemplo, esta jovencita es muy buena para jefe de gremio. Eh, vamos a ver, este señor también lo podemos poner aquí porque es demasiado top para jefe de gremio. Eh, vamos a ver quién más tenemos por aquí. Composiciones de quemado, de burn. Son buenas, pero tal vez yo las pondría por aquí. Por ejemplo, una Ana, un Barry y un Eric. Yo he visto composiciones donde se, con esta gente se puede hacer bastante daño. Este, tal vez, mmm, ¿qué se me hizo? Andras. Creo que Andras está por encima de ellos, me parece. Tal vez lo pondría aquí. Porque si, por ejemplo, podríamos hacer una composición con Jack, Andras y esta gente, también podemos hacer bastante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? HP Burn. A ver. De HP Burn ya tenemos aquí a los top top. Yo diría que tal vez... Esta jovencita. Para mí, esta jovencita. Uh, no sé. Yo la pondría como aquí en el medio de ese ya Pero no hay forma de hacerlo aquí. Así que lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es que un G-Son ya para mí ya queda en B. Por, para mí ya un, una. Bueno, esta yo la pondría hasta en C. Diría yo. Eh, un Ausdin. Yo hice pruebas con Austin y la verdad es que Austin me hacía más daño que soña Entonces tal vez lo pondría aquí. Pero Austin no, no es mejor que. Bueno, la China lo que pasa es que ella es buena más que todo, sobre todo para área, para no tanto para single target, ¿no? Pero sí que va a llenar al jefe de. de. Después vemos si la, si la cambiamos de sitio, ¿no? Porque estoy entre ponerla en S o en A. Porque ella definitivamente es mejor que Austin. Pero este señor ya se queda muy corto. Melia, yo sí, definitivamente la pondría aquí. Ahora, ¿qué pasa con.? Bueno, a nivel de soportes y eso, yo pondría tal vez a este señor aquí. Eh, a Hoff, yo lo pondría como por aquí. ¿no? O sea, sí ayuda. Y a mucha gente probablemente le ayuda bastante. Pero a este señor, yo definitivamente lo pondría por aquí. Para gente que está comenzando, Mega soporte, pero súper brutal. A este señor yo lo dejaría por aquí. A esta señora ya la pondría como por aquí. Para jefe de gremio. Eh, este señor que es de Burn. Tal vez aquí. ¿Quién manos está quedando por aquí? Todo esto es daño directo. Esto es sangrado. En las composiciones de sangrado. ¿Dónde podemos poner las composiciones de sangrado? A ver. Eh, Nid, yo diría tal vez, Nid, yo creería que puede ir aquí, porque si sigue siendo un personaje de, de sangrado de los tops, eh, este señor definitivamente lo podemos poner por aquí, aunque este señor puede hacer más daño que Nid de sangrado, ¿verdad? Entonces, este es uno de esos. Este para mí es como, como la China, ¿verdad? Es un personaje que debería estar como aquí, en el medio de estos dos, igual que la China, como que en el medio de los dos. Pero bueno, por ahora los vamos a poner ahí. Tal vez estos que, que yo digo que deberían estar en el medio de los dos, los deberíamos poner acá como aquí. Ahí. Eh, Verónica. Ah, bueno, pero a Verónica yo la pondría aquí junto con Sora y después los demás que hacen daño de sangrado. Nid. De repente lo pondría por aquí. Yo creo que sangrado hace más daño que veneno por ahora. O por aquí. Y Verónica, como por aquí. Y esta, como por aquí también. Sobra. Después, todos estos, ¿verdad? ¿Qué nos está quedando por aquí? A ver. Eh. Bueno, este señor, yo tal vez, yo creo que lo voy a poner aquí, porque este señor nos brinda demasiadas cosas, sobre todo para que podamos resistir, igual que este señor, igual que este, Este definitivamente mejor que estos dos, ¿verdad? Este, pero no lo pongo aquí porque ya no es el meta, meta, meta del juego, ¿me explico? O sea, ya no. Tú no vas a ver a un Santa en, en la composición de matar al jefe gremio en un turno, por decirte algo. Por eso tal vez no los pongo aquí. Aquí van los que pueden matar al jefe gremio en un turno <laughs> o en dos turnos. Aquí van los que son súper eficientes para ayudar a matar al jefe gremio muy, muy, muy rápido. Eh, y que te pueden ayudar a... Digamos, aguantar jefe gremio. Ya después aquí van composiciones que podrían ayudarte a volarte al jefe gremio, pero que ya no son como que top, top, top. Y ahí como que van quedando en el camino. ¿no? Y aquí ya gente que es, que es usable, definitivamente, pero que, que ha perdido mucha relevancia. ya lo, lo, lo tengo aquí de primero porque Gesonja es uno de esos que podría estar aquí entre A y B. A ver, sigue siendo. Eh, hay una composición de jefe de gremio, y se las dejo ahí de una vez para que la tengan. Que definitivamente sigue siendo muy válida: que es Santa eh, Katherine con Ben Austin y Nitro y Gesonja. Esa composición de gremio, claro, con una mega build buenísima, puede matar al jefe de gremio. No lo va a matar en, en un turno ni dos ni cinco ni diez, pero lo va a matar antes del veinte. Entonces sigue siendo una opción muy válida para todas aquellas personas que no tienen a todos esos que están por allá arriba. Que de paso, bueno, estos dos, estos tres son exclusivos, ¿verdad? Estos dos no. Y aquí, bueno, ya aquí hay un montón de personajes que no son exclusivos, salvo eh, Santa, ¿no? Eh, vamos a ver qué más nos queda por aquí. Eh, yo pondría tal vez este sangrado aquí, que es una buena opción. Este. Esta, yo la pondría como por aquí también, igual con todos estos. Estos tres van bien aquí. Y después, esta tal vez la pondría aquí porque podría ayudarnos eh, en composiciones, que era lo que hacía esta. No me acuerdo si era veneno sangrado, dame un segundo, que se me fue la idea. Busca en la galería porque yo no la, no la tengo. Pero sí sé que es una, creo que es sangrado me parece, pero es una muy buen soporte. Si la consigo pues les digo. Era que estaba la carita, déjenme verle la carita. Debería ser fácil porque yo no la tengo, ¿verdad? Aquí está Grace. Es sangrado. Grace podría sernos útil en composiciones de sangrado. Eh, yo no he hecho pruebas con ella, pero me parece que es un personaje que potencia mucho el tema de sangrado. ¿no? Es más, yo tal vez a esta la pondría por aquí. Creo que es un personaje que puede ser muy útil para, para esas composiciones. ¿okay? Después de esto, ¿qué más? Yo, tal vez, eh, bueno, tenemos a O'Grady. A que O'Grady, yo creo que yo la pondría aquí también, en, en la categoría A. Después de esto, lo que me están quedando aquí, todos estos son. Ah, bueno, está este señor que es un mega soporte también para composiciones de sangrado. Creo que era Narch, si mal no recuerdo. Que ese es otro que no tengo. Aquí está, Narch. Sí, sangrado también. Me parece que Natch podría ser muy útil. Oh, yo quería, quería sacarlo por ahí, pero lástima no me salió. Pero creo que puede potenciar mucho los equipos de sangrado. Entonces yo lo pondría por aquí también, en esta categoría. Eh, ¿Qué más? ¿Qué nos está quedando por aquí? Eh, esta definitivamente la pondría por aquí también, Elina, que es de sangrado también, pero la verdad es que es bien... Bien malita, para mí todos estos necesitan rigor para que puedan estar a la altura. Y ya después aquí lo que me queda es puro daño directo. Todos estos son personajes de daño directo. Y realmente, a ver, no los voy a poner aquí en el fondo como que los más malos del mundo, pero sí me los voy a poner aquí como personajes que pueden ser útiles para composiciones de daño directo definitivamente. Pero como daño directo no es el fuerte de esto entonces realmente se van quedando como cortitos tal vez yo diría vamos a tal vez a tratar de yo diría que Ikina seguramente hace más daño que todos estos yo diría que esta jovencita va a hacer más daño que él. yo diría que Son Wukong y Henge son personajes yo tal vez los pondría así más o menos si quisiera hacer como un orden de los de, da de los de daño directo, ¿no? Más o menos así. Creería que Iquina es la que más daño directo haría. Y después seguida por esto. No, puede que me equivoque porque no he hecho pruebas con todos ellos. Sí he hecho pruebas con esta y con este. Y con esta también. Y este le gana a estos dos. Bueno, no, este no le gana a... La verdad que este no le gana a O'Grady Perdón, a Agatha. Así que a Agatha la ponemos aquí. Eh, eso sería con respecto a lo que es daño directo. Que, que yo creería que está definitivamente aquí. O sea, hay composiciones de veneno y sangrado que van a ser más eficientes que daño directo en jefe de gremio. Acuérdense que estamos hablando de jefe de gremio. Eh, Déjenme ver cómo va el videito. lleva como por 18 minutos. Este. Entonces, vamos a tratar de hacer un resumen aquí. Espero que no me haya faltado nadie. ¿Hay alguien de sangrado? Que no me metí aquí, que no me acuerdo. Es una chica que también hace sangrado, pero que es malísima. Que igual yo la pondría aquí en C. No me acuerdo cuál es. No, no, no la tengo ahorita. Sé que existe, pero no la tengo. Creo que es esta, si mal no recuerdo. Pero igual yo la pondría aquí. Porque la verdad es que es bien mala. Entonces, vamos a ver. Meta, super meta, recontra meta. del juego para jefe gremio. Este que está aquí, sin duda. Después... Cosas que, que están ahí pisándole los talones. Definitivamente estas composiciones de, de, de HP Burn. A pesar de que está medio nerfeado en el jefe Gremio C. Pero esto sigue siendo muy poderoso. este Para matar al jefe en pocos turnos. Estos soportes son nivel Dios. Eh, después de aquí, de vuelta. Aquí hay cosas que, que me dejan... Como con un trago amargo. Estos tres, por ejemplo. Tal vez estos cuatro. Estos cuatro, yo los pondría como AS. Tal vez voy a tener que crear una categoría aquí que se llame A. O A. Una cosa así. <laughs> para poner esos personajes que yo estoy entre que si son A o son S. Pero si, si tuviera que, de, de, digamos, poner dudas, sería. Estos cuatro personajes de los que están abajo como hacia arriba. Eh, tal vez esta, esta quinta consola, porque tengo entendido, lo que pasa es que yo no he hecho pruebas con Zora porque hasta hace poco fue que me salió la, la tercera exclusiva de ella, pero me dicen que, que es hasta mejor que Verónica haciendo daño eh, de veneno. Entonces tal vez estos cinco yo los pondría entre ese ya. Y tal vez eh, Andras, tal vez entre ese ya. O sea, tal vez Andras. Bajarlo un notch. Y estos cinco, subirlos un notch. Fuera de eso, yo más o menos creo que esta sería como mi, mi tier list de donde pondría el resto de los que son de burn. De los que son de HP Burn. De los que meten sangrado. Este. Que nos pueden ayudar en otras cosas. Y por aquí, bueno, estos que son muy, muy útiles. Que pues, definitivamente van a ayudar un montón. Pero no es, o sea, están... se están quedando cortos, ¿no? Tal vez si. Si tendría que mover algo de acá, sería tal vez poner a Geson ya AB. ¿Saben? Como ponerlo entre A y B, más o menos. Y ya esto sí ni me molestaría, o sea, definitivamente esa gente se quedó ahí, hace, hace rato se quedó ahí pegada. Entonces, bueno, gente, más o menos esa sería como mi, mi listita. Fíjense que esto lo estoy haciendo aquí con ustedes. Este, no, no, no preparé nada de antemano, sino que simplemente me lancé la aventura ahí. Más o menos en base a mi experiencia, lo que yo he visto, lo, el meta del juego y todas esas cosas y pruebas. Y bueno, espero que, que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, por favor, me lo dejan allá abajo y ahí comenzamos la, la discusión bonita, a ver qué hacemos, quién subimos, quién bajamos. Pero más o menos esto sería como mi listita que, que yo preparé para, para este tier list de personajes para jefe gremio. Gente, espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y hasta un próximo video. Bye bye.